corazón de la política educacional, el corazón de la institucionalidad educativa es el aprendizaje. Y la casa en que está cimentado ese aprendizaje. Esa casa es el contexto escolar, es la dirección escolar, es la calidad del intercambio de la generación que aprende con la generación que enseña. Necesitamos buenos profesores que sean apoyados por buenas escuelas. O sea, es un paquete muy entero en donde no se puede separar alumnos, docentes, escuelas. Pero el centro real, el centro que nos mueva, tiene que ser que nuestros chicos estén mejor, sepan más, puedan colaborar para un país mejor. México solicitó el apoyo a la OCDE para mejorar las políticas educativas. Entonces, lo que nosotros hicimos es preparar un equipo de expertos internacionales y nacionales para que durante 2 años pudiéramos trabajar juntos en estudiar cómo México puede mejorar sus políticas públicas. Nosotros queremos retomar la escuela y los niños y sus resultados educativos, su mejora personal y social, como el eje básico de la política de educación. Alrededor de ello se tiene que ver a los docentes, a favorecerles en su profesión, apoyarles, estructurarles. Hay que fortalecer a los directores de escuela, porque ellos son también los que establecen el clima apropiado para que las escuelas puedan funcionar. Los estándares son vitales, tienen esa función de decir muy explícitamente y muy concisamente, esto es lo que sabe, esto es lo que debe saber y esto es lo que debe poder hacer un docente de primaria, un docente de secundaria. Así está. If you think of a pyramid and think of the triangle at the top, that's the most important bit. That's standards for children. It's what they achieve, high levels of reading, of numeracy. The second bit in the corner of the pyramid, another triangle, is standards for teachers. It's the basis on which you identify good teachers, train teachers, appraise teachers, evaluate teachers, and it's standards for effective lessons. And the third one is standards for effective leadership, leaders who are good instructional leaders, who help their teachers to develop, and so on. So the three standards combined make for an effective school. Tenemos que tener un marco acordado, consensuado, de lo que significa la buena enseñanza o ser un buen profesor y lo que significa la buena gestión. Me parece que eso es central porque entonces sabemos, suelo usar una frase muy coloquial, a qué pato le queremos tirar. O sea, la formación inicial es fundamental. Lo que un médico, un ingeniero o un profesor aprende en sus primeros años por el paso de las universidades o las escuelas normales, eso es para siempre. Un sistema de aseguramiento de la formación inicial contempla tres factores, tres dominios clave. El primero es que hay que seleccionar a el grupo que quiera trabajar en educación y que reúna unas condiciones mínimas para trabajar con la niñez, con el conocimiento y con valores. Lo segundo es que tienen que entrar a unas instituciones de máxima potencia formativa, o sea, que organicen unos trayectos que los transformen desde esta vocación cruda inicial en unos profesionales de la educación a la siglo XXI. Y lo tercero es que al egreso y antes de entrar a ser responsable del crecimiento de 20 generaciones, 30, por 30 años va a trabajar, va a estar a cargo de unos cursos, o sea, 2.000 alumnos, 2.500 alumnos. Antes de dar ese paso, haya una verificación de que su trayecto formativo cumplió. Recientemente México, y suelo decir que es una de las decisiones más importantes de la política educativa de estos años, el plantearse un examen para poder otorgar las plazas docentes. México ha dado un paso gigantesco al tener ese examen. Gigantesco y en la dirección correcta. Respecto a esto, la OECD está planteando de que haya un proceso de inducción institucionalmente organizado y que cada nuevo docente sea tutoriado, pero al mismo tiempo evaluado.
y que esta habilitación de la que hablaba recién no se conceda sino al final de este proceso de inducción, porque lo habilitan para ser responsable y tener la fe pública detrás de él o ella de que tiene las capacidades para trabajar con nuestros hijos y jóvenes por el próximo cuarto de siglo. Teaching is not something that people are born with. Teachers can be made, but it means that people just have to keep working on supporting their improvement and learning. O sea, se evalúa para mejorar, y entonces la evaluación tiene que producir un proceso de apoyo a los maestros para que los maestros puedan ser efectivamente cada vez mejores y puedan tener prácticas que tengan mejores resultados educativos. Esta evaluación formativa no tiene consecuencias sobre salarios, sobre incentivos, tiene consecuencias sobre mejoras, sobre apoyo para que el maestro mejore sus prácticas docentes. Las escuelas mexicanas son muchas y muy variadas, y hay que dar una respuesta que sea apropiada a las necesidades de cada escuela. Por eso hace falta ajustar los programas para que cada escuela pueda elegir lo que necesita y darle la capacidad a los directores para que ellos puedan gestionar sus fondos y sus recursos como los necesiten. Pero antes tiene que haber una formación específica para directores, porque no se le puede pedir lo mismo que a un docente. Tienen que gestionar su escuela. Por eso el centro de estos cambios tiene que ser directores líderes para la enseñanza. Directores que apoyen a las docentes a que los chicos aprendan mejor. So there is a need to find possibilities for the schools to start to act as a unit where you can work together and where you can support each other. But one thing we know about making any big system change is that it takes sustained attention and effort from the very top politically through the civil service leadership and all through the school system. México manda. El contexto y la sociedad mexicana definen. Lo que está en juego es precioso. En términos humanos, ese es el lenguaje que corresponde. Es trascendental, es precioso. En términos sociopolíticos, es estratégico. De esto depende que tengamos posibilidades de crecimiento e integración y lo que sueña una sociedad democrática o no. Si no seleccionamos bien y no formamos bien a la base profesional del sistema escolar, tenemos garantizado, esto es lo terrible del cuento, garantizado que no vamos a tener egresados con las características que deseamos en términos de ciudadanía democrática y de capacidades de competir y producir en un mundo global.